Exactamente, Ana María Silva, y estoy precisamente con la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, quien amablemente nos recibió aquí afuerita de su casa, porque vamos a hablar de un tema bien relevante, ¿no es cierto, alcaldesa?, que tiene que ver con la destrucción de un grifo. A través de redes sociales se viralizó un video donde dos jóvenes, uno que grababa y otro que con una piedra muy grande intenta romper un grifo, no le resulta, vuelve a pegarle y este grifo termina reventándose, causando evidentemente problemas en la comuna por la cantidad de agua, ¿no es cierto?, que sale de este grifo. Y no solamente eso, sino que la destrucción de material de uso público, bienes de uso público. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludarla nuevamente y preguntarle, ¿cómo va esta investigación de este video que se viralizó a través de redes sociales? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Anita. A ver, efectivamente, estamos indignados. O sea, esto nos tiene absolutamente molestos, enrabiados. No podemos permitir que este tipo de actos de incivilidades, de vandalismo, y tal como está tipificado, de delito, el delito contra la propiedad privada y la propiedad pública, nos parece sorprendente. Sí, a ver, estamos todavía en la investigación, toda la información. ¿Perdona? ¿Sí? No, sí, la escuchamos, alcaldesa. Toda la investigación y toda la información se la estamos entregando. Se la estamos entregando a Carabineros. El día de ayer a las 5 de la tarde tuvimos una última reunión en que pusimos a disposición toda la información que habíamos recabado, porque tal como lo decían ustedes, el video se viraliza muy tempranamente. Nosotros recibimos la denuncia en la madrugada del 30 de septiembre por uno de los conserjes, pero después el mismo video se pasa de WhatsApp, se viraliza, ya están todas las redes sociales. Por lo tanto, muchos vecinos el día de ayer nos entregan información, vecinos de la misma cuadra, y toda esa información está hoy día a disposición de Carabineros para que desde la CIP puedan hacer la investigación siguiente. Acá lo que tiene que haber es una condena social absoluta a este tipo de hechos, y también tiene que haber un seguimiento judicial, la pena que tenga que tener. Esto tiene que ser al menos el poder tener el presupuesto de el daño al grifo. Todo esto cuesta alrededor de 5 millones de pesos, ni hablar del daño desde el punto de vista medioambiental con el desperdicio de agua. Dejarle solamente un dato: las horas que estuvo roto el grifo y la cantidad de agua que se perdió es equivalente al consumo de agua de 4 casas en un mes. Pero sobre todo, el que no nos podemos acostumbrar ni naturalizar que cualquier persona quiera vandalizar, quiera romper la propiedad pública y quiera cometer este tipo de actos delictuales, eso no nos puede parecer normal ni natural. Alcaldesa, entendemos que esto, por las imágenes, esto ocurrió en la noche. ¿Tienen más o menos identificado a qué hora? Porque normalmente Las Condes es generalmente muy tranquilo, por lo tanto esto podría haber venido quizás estos jóvenes después de un carrete, algo por así. A ver, la denuncia nosotros la recibimos a las 5 de la mañana del 30 de septiembre. Ese es el antecedente que tenemos por horario. Claramente era de noche, por lo que nosotros vemos en el video, lo que cada uno puede ver. No circulaban autos, no circulaban personas. Entonces, claro, eso nos permite pensar que pudo haber sido en la madrugada, ya bien avanzada la noche. Acá lo importante también es reiterar lo que les estaba diciendo anteriormente. Como alcaldesa, como ciudadana, me indigna. Me indigna esta situación. Me indigna que, habiendo otras problemáticas sociales, problemáticas nacionales, como sabemos que es el tema de la crisis en seguridad pública que estamos viviendo, o lo difícil que está siendo para todas las familias de Chile llegar a final de mes por la inflación, el alza en el costo de la vida, tengamos que estar hablando de esto, ¿sí? Mire, ¿sabe qué? Estaba leyendo yo una columna, Francesco Gazzella por acá, de Rafael Gumucio en LUN, a propósito de este mismo hecho. Dice una cuestión bien interesante, porque esto de romperlo todo, de quemarlo todo, no nos olvidemos que una diputada, y lo recupera él en la columna, alguna vez habló de esto de cómo no vamos a querer quemarlo todo, las personas pobres no valen nada, en fin, dice eso. Pero ¿qué dice él? Ese grifo no representa al Estado opresor. Uno, tampoco dice a la injusticia de una sociedad de privilegios. Ese grifo simplemente se cruzó en su camino y le pareció divertido cómo ver cómo tiraba agua. O sea, ¿en qué estamos? Lo que es de todo no es de nadie, a nadie le importa el agua, no sé. ¿Cómo lo evalúa usted? Usted que además es psicóloga. Hola, Francesco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. A ver, mira, yo creo que tenemos que hacer ese link. Acá creo que también cometemos un error si es que lo normalizamos y esto parece una anécdota. Por eso les agradezco el espacio, les agradezco la cobertura y la posibilidad de conversarlo, porque todas las familias en sus casas deben estar preguntándose lo mismo.
esto es un delito, esto no es una anécdota, esto no es una choreza de un par de jóvenes que quisieron hacer algo después del carrete, no. Esto es vandalismo y no nos podemos acostumbrar, y pareciera que de repente nos hemos acostumbrado a la violencia, al terrorismo, a la agresividad, que parte hace un par de años atrás, el 18 de octubre del 2019, cuando estamos hablando de actos vandálicos, o que nos estamos acostumbrando al terrorismo que se vive en la macro zona sur, o al hecho de violencia que permanentemente, o a la ola de violencia que estamos viviendo día a día. Esto es un delito, es un acto vandálico, es una incivilidad, y tenemos que perseguirla y condenarla como tal. Ahora, tú me preguntabas cómo lo evalúo yo como psicóloga. Mira, lo evalúo como psicóloga, como ciudadana, como alcaldesa, como mujer. No lo podemos permitir. En el fuero interno de la familia de este joven, bueno, se tendrán que tener conversaciones relativas a eso. Conversaciones con sus papás, con sus hermanos, con sus familiares. Acá tiene que haber una reflexión también del grupo de amigos, del grupo de par. Esto no es una anécdota, no es una choreza. Esta persona cometió un delito. Por eso nosotros como municipalidad, yo como alcaldesa, pusimos toda la información a disposición de las policías para que se investigue, para que se llegue a la identidad de esta persona, para que se tome detenido y se haga un justo proceso. Claro. Justo, pero proceso que eventualmente lleve a una condena. Claro. Y en ese proceso, con castigo, estamos hablando de poder condenar socialmente un delito que no tiene que ser naturalizado. Pero ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista de por qué ocurre una cosa así? Porque sí, todos cometimos errores cuando éramos más jóvenes, todos probablemente. No algo así. Pensar en un grifo, uno entiende que el grifo es esencial si es que hubiese un incendio. Por lo demás, estamos con Gianfranco Marcone, nos va a dar una suposición a propósito de la pérdida de agua en un país con una mega sequía. O sea, olvídense con eso. Segundo, insisto, lo que es de todos parece que no es de nadie o no nos importa, y hace buen rato, alcaldesa, hace mucho rato. Sí. No puedo estar más de acuerdo contigo, Francesco. Eso, lo que es de todos, al parecer, no es de nadie. Qué terrible que lleguemos a ese nivel de enajenación, a ese nivel de no vincularnos con lo comunitario, con lo social. Nuestro país lo construimos todos. La comuna en la que residimos, trabajamos, estudiamos, la construimos todos. La sociedad, la comunidad, la construimos todos. Nadie está externo a eso. Y efectivamente, el análisis que tú haces es, a mi juicio, correcto. No nos podemos acostumbrar. Por eso tenemos que ser tajantes en condenar cuando hayan actos como este, que violenta el espacio público, que agrede el bienestar de la comunidad. Nosotros también pensamos lo mismo que tú, hicimos la misma reflexión. Si a las horas siguientes hubiese habido un incendio que hubiese afectado a una de las casas de esta cuadra, ¿cómo se reacciona? ¿Cómo reacciona Carabinero? ¿Cómo reacciona la comunidad? La impotencia, la rabia y el no poder responder ante una crisis. Por eso, las consecuencias que pudo haber tenido este acto, que parece ser una choreza, un acto post-carrete o no sé cómo identificarlo, para las redes sociales, podría haber tenido graves consecuencias. Claro, graves consecuencias sociales. Y por eso no lo podemos permitir. Uno, por las consecuencias a la comunidad. Y dos, porque el daño a la propiedad pública y a la propiedad privada está tipificada como un delito. Sí. Esto no es solamente una incivilidad. Esto es un vandalismo con delito que tiene que ser perseguido y que tiene que tener una pena asociada. Bueno, muchas gracias, alcaldesa, por estar con nosotros, porque nos permite junto a usted hacer este punto, ¿no? Que claramente usted lo decía, y por lo demás estas personas más encima se graban, Gabriel, se graban. Entonces nos enteramos todos de las tonteras que se hacen muchas veces. Gracias, alcaldesa, que se persiga a la persona, que se castigue si es necesario y que se aprenda, que es lo más importante. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Ustedes también. Chao, chao.